Muy buenas, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Kevin. Muy buenas, yo soy Aleida. ¡No, qué broma! ¡Entra Aleida! ¡Yo soy Aleida! Aleida no está aquí porque le da un poquito de miedo. Vamos a hacer hoy un vídeo un poquito diferente. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Algo un poquito tenebroso, aventurero. Os presento... ¡Uy, la luz! Espera. ¿Has visto eso? Ahora. Sí, un tío blanco. Os presento a mi amigo Cristian. Muy buenas. Y a mi primo Cristian. Muy buenas. Doble Cristian team. Yeah. Pues eso, chicos, hoy vamos a hacer un vídeo algo diferente a lo que es habitual. Hoy vamos a hacer un poquito de exploración urbana. Estamos en un hotel hoy abandonado. Vamos a hacer un poquito de exploración y a ver qué hay por dentro. ¿Nos acompañas? ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Acojonante. Solo mira el techo porque estamos en total peligro. Vale, pues esto es peligroso, no, es peligroso, a ver. ¡Os habéis todos! Chicos, linterna. Hay bicho gordo, gordo, ¿eh? Tienes que ponerla en plan poli, ¿sabes? Te parece que la linterna y la cámara ahí. ¿Qué digo yo? ¿Estás grabando? Hombre, por supuesto. Que hemos ponido dos pizzas, pues si perdemos uno, no nos quedamos, ¿sabes? Mira. Bueno, los cuartos de baño, en la fauna. Guau, me pican las piernas. Está todo un poquito... like. Like, chicos, dale like. Al vídeo. Vamos por la zona oscura, ¿no? Qué, sí, claro. Qué asco. Pues aquí es donde yo estuve. Ah, cómo está todo, ¿eh? Está todo... ¿Cuántos años lleva esto? Destrozado. Muchos años. ¿Sí? Llevará más de 20 de grado, ¿no? ¿20? No, 20 no, pero 15... Aquí estuve yo, cenando. Literalmente. Madre mía. Mira, ¿queréis un neumático? Sí. Claro, aquí no entra nadie, ¿eh? Uy, qué mal rollo, tío. Te lo juro que da mal rollo, ¿eh? Qué mal rollo. Aquí hay que venir invierno. ¿Qué cojones es eso? Es que no quiero una sombra meter la cabeza, pero mira. A ver. ¿Una araña? ¿Dónde hay una araña? Ahí. ¿Por qué tu foco me ilumbra más? Porque el mío es más chulo. Pero si es una mierda araña. Pero es una araña. Esto es como lo de presentando las casas esas, ¿no? Sí, bueno, es una ruina, ¿no? Si movemos la tierra, si movemos la tierra, encontraremos... Mira, la araña. Está todo destrozado, ¿eh? Sí, hecho polvo. Pero arriba se puede subir. Sí, sí, se puede. Vamos a entrar por la izquierda. Probamos. Hay que entrar por la derecha. La estantería del diablo. Mira. Mira los cuernos. ¿Lo que es? Una rueda prehistórica. Bueno, chicos, como podéis ver, esto es un hotel que lleva abandonado, si no me equivoco, unos 16 años. Está en Mar Grande Mar. Esto es el Mully Bay y, como os decía, lleva como 16 años abandonado. Está todo. Hay un eco impresionante. Vamos a intentar ir a la parte de arriba del castillo. Bueno, el castillo del hotel. Arriba, a ver si podemos. ¡Hola, Soque! ¡El mío! ¿Todo esto son los sonidos de los bichos, tío? Sí. Los grandes Dios. No pueden. ¿Cómo se escuchará el...? ¿Cómo se escucha, tío? Los grandes mira, no pueden. Mira. Está lleno. Espectacular. ¿Qué cojones es esto? ¡Una mierda por lo que yo les digo! ¡No, mira! Hostia, cómo son del pie, tío. Hay una almohada. Por eso este será de... Escaleras que suben. Cuidado, ¿eh? Bueno, va poco. Yo lo voy a mirar, ¿eh? Hace mucha calor, mucha calor. Dale por dar un buen like. Con la calor que hace, pues me voy a cagar en toda la mano.
no ser que allá abajo, que allá abajo haya alguna escalera que suba hasta ahí arriba. Hombre, sería un poco razonable, ¿no? Bueno, vemos aquí al menos una pared bien conservada. Una buena, ¿no? Nuestra misión, subir a la torreta. Mira, podríamos subir por aquí. Qué calor que pega, tío. ¿Os gusta mi casa? Estamos ya aquí en el primer piso. Voy a enfocar ahí abajo. Estamos arriba ya. Estamos intentando encontrar un acceso para subir arriba, lo que es complicado porque está muy, muy, muy hecho polvo. La única entrada que había para ir arriba, bueno, la única que conocemos, era por ahí arriba y está todo destrozado. Por lo tanto, no sé ni cómo vamos a subir aún. Mira, aquí hay las escaleras que decimos que van para arriba. Ahora, ¿y para abajo también? Sí, también se puede bajar. ¿Y a dónde lleva? Creo que lleva a la zona que hay aquí de los cristales que están todos rotos, que eran los tecos. Ah, pues luego vamos. Sí. Si lo han cargado todo, igual no hay nada ya. Hace mucha calor. Mira, hostia. Sí, sí, está hecho polvo. ¿Qué es aquello, tío? Impresiona, ¿Qué cojones es? Bueno, parece que hay alguien y todo, ahí. Hombre, claro. ¿Lo ves? ¡Qué puta el bicho! ¡Hola! El zoom, que tarda 3 horas de esta cámara cuando está grabando. Pero sí, sí se aprecia. ¡Hijo de puta! ¡Me cago en su puta madre! Mirad, podéis ver cómo estoy. No se aprecia. Sudando, hace mucha calor. Mira, impresionante. Mira. Hace muchísima calor. A ver, aquí hay que ir agachados, porque si no, tocamos. Dándole un toque misterioso porque no pasa nada. Claro, ¿lo has escuchado? ¿El qué? ¿Se puede subir? Se puede. Kevin, esto se puede derrumbar en cualquier momento. Vale. Sí, mira, ya ha encontrado vida. Inteligente no, pero... Esto es un poco estrecho, ¿eh? Vendido, nadie te va a ayudar a bajar, ¿eh? ¡Ay, mamá! pues esto es súper grande, ¿eh? Aquí arriba. Que la muerte de Kevin sigue con algo. ¡Dale like! No, déjate de bromas, tío. ¿Pero podemos ir luego? Yo por aquí solo no entro, ¿eh? ¡Eres muy mal explorador urbano! Pues tenemos que... Cuidado. Pues tenemos que... Cuidado. Podéis ver, estoy viendo solo ahora. Está todo, todo, todo en súper mal estado. Todo hecho polvo. Está todo destrozado, pero es que es todo, ¿eh? Cuando digo todo... Está todo hecho polvo. Aquí ya no hay nada más. Así que me va a tocar ir para abajo. Esperaba que hubiese algo aparte de un cipote aquí dibujado. Ay, qué brisa más buena corre aquí arriba, tío. Un montón de neumáticos. Por ahí hemos venido. Volvemos hacia atrás. Voy aquí, gente se divierte dibujando cipotes.
Claro, ahora aquí no hay escalera para bajar. En el suelo, si os fijáis, pone privado. Hay huellas que no son mías, porque yo no tengo ese tipo de huella. No, pero esto lleva ya, lleva tiempo dibujado, privado. Es que da bastante mal rollo. Vale, ahora no puedo bajar sin que me cojan la cámara. ¡Chicos! ¡Ayudarme a coger la cámara! Ahora los hijos de puta no van a venir. ¡Venga, va! ¿Qué? ¿Hola? ¿Estabas tú arriba? Sí. ¿Hay alguien ahí? ¿Dando golpes? No, eso ya no. No, de verdad, pues se ha escuchado claramente. Pues hemos escuchado golpes, de hecho, hemos empezado a ir para allí porque escuchábamos golpes. ¿Y tú no eras, no? No, yo he hecho, bueno, he hecho así en el suelo, rascar. No, no. Porque hay pinta. De alguien corriendo, golpeando, haciendo algo. Toma, cogerme la cámara que bajo. No, si no vamos a subir. Pues no hay nada. Pues subiremos por ahí. Subiremos por el otro lado. Por ahí no hay nada, ¿no? No, ahí no hay nada. Esa. Esto está alto. Impresiona, ¿eh? Está. Es complicada de subir esa. Qué nombre, no. Es que mira que tiene buen cuadro todo. Mira, ¿eh? Déjame probar una cosa. No, ten cuidado, Cristian. Bueno, pues y ahí paso a paso. No, paso a paso te pegas el guarrazo igual. Ah, bueno, está en medio. Sí, sí. A ver. Uf. Vale. Vale, sigo vivo. La putada es que si lo acabo yo, lo bajáis, ¿eh? Es gordo, chaval. Bueno, hasta aquí el vídeo, chico. Cariño, te quiero, ¿eh? Hostia, te imaginas, no digas eso, tío. Es un caballo, acabo de ver. ¿Eh? Que estamos en mi muerte, tío. Es un caballo, no, es más interesante el caballo. ¡Caballo! Sí, está. Uy, yo he escuchado ahí, clata, ¿eh? Qué alto, ¿no? Si enfocas por ahí, ves un montón de montaña de mierda. Hostia, qué plano más original. Sí, mira, para la mini. Para hostia, la miniatura. Sí, no veas. Oh, qué guapo. Bueno, Kevin, que sepas que si me caigo te quedas aquí, ¿eh? Déjame bajar así primero. ¡Hasta luego, chaval! ¡Ahí te quedas! ¡Uy, va! Lo he grabado. Me he torcido el tobillo. ¡Buah! Pero es que he pisado blando, como una esponja de estas. Que me ha hecho daño, ¿eh? Atención, voy a hacer un... Mira ese agujero que hay ahí. ¡Ulo! ¡Ulo! Cuidado el suelo, ¿eh? ¡Guay! ¿Qué frío hace ahí abajo? ¿Sí o qué? Se nota, el aire frío y húmedo. Sí, sí, se nota. ¿Cómo se baja por ahí? Pero eso es húmedo de agua. Sí, ¿no? Bueno, pero ahí yo no bajaría, es agua, tío. Porque eso está. Vale, déjame está, hecho pu- está hecho putz, sí, es agua. A ver. ¡Hostia! Pero es agua. O sea, pensaba que iba a ser un poquito. Un charquito, no. Sí, está profundo. Está profundo. A ver, tiene sus 20 centímetros de agua. ¿Vas para allí? No, ahí ya no. Vale, solo hay charco ahí. ¿Sabes qué? Que no pienso atacarme, no pienso meterme ahí abajo. Los putos mosquitos. ¿Qué queréis hacer? ¿Nos vamos ya?